como quieren estarlo. Furtivos como fantasmas, hermosos como soles, candentes como arcángeles. No queda en el planeta Tierra ninguna región en la que alguien no haya visto a alguno de estos aparatos extraños. Esta porción de tierra es uno de los tesoros más preciados que tengo. La Comisión Nacional de Energía Atómica de la República Argentina hizo un análisis y encontró la calcinación a 5.000 grados calóricos, lo que modificó sustancialmente la composición química de este lugar. Y además, este barro y este pasto es la evidencia del paso de una nave que no se posó, sino que pasó raudamente sobre ese lugar y muestra también irrefutablemente la energía enormemente poderosa de lo que lo produjo. Y esto sucedió prácticamente a muy pocos kilómetros de una ciudad de 5 millones de habitantes, más conocida como Buenos Aires. Hoy la otra puerta se va a encontrar con los pilotos de dos mundos. Un universo extraordinario en que nos vamos a encontrar con los aviadores, controladores aéreos, astronautas en contacto con los ovnis. Yo, Fabio Serpa, les prometo que muchas preguntas van a ser contestadas. Vimos una esfera muy brillosa, pero exageradamente brillosa, y que se venía hacia el avión. Y le digo, ¿ves algo? Dije, pues a lo mejor ya estoy cansado, estoy mal, ¿no? Me dice, sí, es una luz. Yo calculo que esas esferas eran del tamaño de un estadio de fútbol. En un momento se juntaban y de ahí partían para diferentes lados, pero nuevamente se volvían a juntar. Pero en un momento hizo un viraje a 90 grados y aceleró aproximadamente como a Mach 2. Son objetos que vuelan muy rápido, que tienen una tecnología pues muy avanzada o más avanzada de la que pudiéramos tener en la Tierra, si es que así lo llamamos. Alcanzamos a notar cómo la esfera hizo una maniobra de 360, o sea, hizo un círculo. Y cuando de repente empezó a salir, y a salir, y a salir, y a salir, era como un, como un puro, como un cigarro, muy brilloso. El sonido normal de una aeronave militar, o sea, hubiera hecho un estampido sónico que hubiéramos percibido todo el avión y hubiera estremecido la cabina. Sin embargo, no hubo un solo sonido, esto quiere decir que se mueven con puertas dimensionales o una energía que no conocemos. Le digo, ¿y cómo la ves? Dice, no, hombre, muy grande. Le digo, ¿cómo qué parece? Dice, parece una luz de un ferrocarril. Les digo, pero no creo que un ferrocarril esté a 20.000 pies, ¿verdad? Dice, no, pues no. Los mejores testigos para mí son los pilotos y toda la gente de aviación, como por ejemplo los controladores aéreos. Estos testigos, como los españoles los han llamado, los testigos de élite, nos ofrecen una amplia gama, una amplia diversidad de testimonios. La aparición del mundo ovni en nuestra cultura contemporánea fue en la década del 40, porque los pilotos militares de la Segunda Guerra Mundial veían a los Foo Fighters, los cazafantasmas, luces muy intensas a extraordinarias velocidades y además maniobras que escapaban a la aerodinámica. Y la confusión fue enorme. Todos los pilotos militares pensaban que era el arma secreta del enemigo. Los ingleses de los alemanes de los norteamericanos de los japoneses, pero eran de otro mundo. El cielo terrestre poblado de muerte era también recorrido por aeronaves y seres que estaban mucho más allá de nuestras posibilidades de comprensión. Seres que seguramente contemplaron con horror y sorpresa el espectáculo de la humanidad destruyéndose a sí misma. Fue entonces que apareció en escena un piloto y empresario norteamericano, Kenneth Arnold, que abrió la historia contemporánea de los ovnis. Él iba volando en un vuelo de rutina sobre el monte Rainier, en el estado de Washington, en los Estados Unidos de Norteamérica. Y de pronto vio 9 raros aparatos en formación. Entonces, con las
frialdad que tienen todos los pilotos, tapó un poco la sorpresa que tenía en ese momento. Se comunicó con el aeropuerto de Yakima y dijo... I see flying nine coffee saucer. Yo vi volando 9 tazas de café. Y así surgió la famosa palabrita flying saucer, sucup volante, platillos voladores, platos voladores. Y los ovnis ingresan en nuestra cultura contemporánea. El ojo del observador cambia su forma porque también es parte del paisaje. Durante los primeros años, los ovni fueron probables enemigos. Luego, en los 70, con la llegada de la psicodelia y las experiencias paranormales, se convirtieron en objetivo de la ciencia. En el siglo XIX, antes de que hubiera aviones, aparecían en el cielo del planeta las llamadas naves aéreas. Ya tuvimos aviones nosotros en el siglo XX y aparecen los ovnis. Entonces, no sé, cuando tengamos ovnis nosotros, ¿qué va a aparecer? Son un ensayo de alguien que quiere pasar de una realidad local a la nuestra. Hay una serie compleja para explicar qué son los ovnis. Que si vienen del futuro, probablemente. Que si vienen de un universo paralelo, más probablemente. Si observamos ese sol que se encuentra allá arriba y que pertenece a nuestro sistema solar con sus planetas, y alzamos la cara y vemos miles y miles de soles, sería estúpido pensar que somos los reyes de la creación. Han pasado más de 100 años de aquel vuelo histórico de los hermanos Wright que inicia la aeronáutica. Pero desde siempre el hombre ha querido vencer la fuerza de la gravedad, como si el volar fuera más instinto que un sueño. Pero los pilotos de otros mundos conocían todos los secretos del espacio y nos han visitado y observado durante milenios. Y hay algunos que nos están preparando para el futuro reencuentro. Y los aviadores, nuestros pilotos terráqueos, son grandes observadores y fundamentalmente sorprendidos a veces de estos objetos extraños que hace 40 años que estudio sin descanso. Preguntamos a control radar, le preguntamos si había algún tráfico para nosotros en esa área. Ellos nos dijeron que no había ningún tráfico. Pues no, pues yo no tengo nada reportado. Pues yo estoy viendo algo aquí y algo muy raro, le digo. Y lo estoy viendo porque está muy intensa la luz. Yo considero que ya está próximo a... Hay evidencias y yo sí creo en tanto en el piloto como en los amigos que tengo que han visto y que tienen inclusive evidencias de que sí hay ese tipo de ovnis. Estaba en condiciones de trabajo y por lo tanto tenía todo mi sistema para lo que fui entrenado. O sea, un entrenamiento de percepción, de barrido, de conocimiento del espacio a donde fui entrenado y que la percepción fue de que vi algo para lo que yo no había sido entrenado, pero que en este caso era algo lumínico que había salido de la nada, que ni mi radar no lo había reportado, que el control de tránsito aéreo no lo había visto, pero que mi copiloto y un servidor lo vimos. Para los pilotos, testimoniar contactos siempre fue un tema complicado. Los rigurosos controles que se realizan sobre sus psiquis y sus sentidos no alientan precisamente la descripción de objetos extraños avistados en pleno vuelo. Muchas veces, ante la imposibilidad de explicar el fenómeno, se opta por lo más sencillo, que es dudar del piloto. Y esa esfera se quedó estática cuando nosotros empezamos a hacer el descenso y luego empezó a ascender también en una increíblemente rápido. Siempre hay que buscar una razón lógica, ¿verdad? Dijimos, oye, pues esto no pudo haber sido un F-5, no pudo haber sido un F-14, no pudo haber sido ningún avión de combate. Porque hay mucha gente que dice, no, que yo vi eso. Y no es cierto, puede ser una cosa natural. Pensamos que también pudo haber sido un globo. He visto otras cosas que realmente, buscando la lógica, son naturales y hay que hacerles un estudio, hay que analizarlas. Pero un globo, pues un globo no tiene la dirección de hacer una maniobra, de hacer un 360. Pero esta, por más que buscamos la cosa lógica, no fue lógico. No era un avión,
y no era nada que pudiera asemejarse a algo controlado por la velocidad impresionante. No es una aeronave, no es un satélite, no es tampoco un aerolito, no es cosa natural. Que yo le pueda dar una explicación, pues me gustaría que alguien me la dé. Para mí fueron ovnis. Ovnis. Bien, o sea, tengo posgrado en maestría en aeronáutica y hasta lo que conozco no hay ninguna fuente de impulso que tenga esta tecnología. ¿Qué pasa con los pilotos que han sido entrenados rigurosamente en su capacitación profesional y se encuentran con un hecho inexplicable que desafía todos sus conocimientos? ¿Cómo lo traduce su mente? ¿Existe alguna perspectiva posible de comprensión del suceso experimentado? En eso estaba yo comentando con él cuando de pronto se cae. ¿Se cae la luz? Estábamos por la ciudad de Puebla cuando me dice el copiloto. Oye, me dice, ¿ya viste? Aquí abajo tenemos unos círculos muy grandes de luces. Entonces volteé a ver y sí, en realidad entre las nubes eran unas luces que se movían abajo del avión. Serían como a 1,000, 2,000 pies abajo de nosotros, más o menos. Estaba la capa. Unas luces enormes que se movían alrededor del avión. Fuera de la tecnología terrestre que conocemos, haciendo un viraje hacia Monte Albán, se atravesó una esfera luminosa, cristalina. Los ovnis son cuerpos extraterrestres. Nosotros tuvimos la atención de no perderle la vista a esa esfera. Pero los ovnis son objetos provenientes fuera de la Tierra. Primero la vi muy pequeña, se vino acercando y la alcancé a ver de unos 50 centímetros. Los ovnis son naves tripuladas. Formas extrañas, 164 formas de aparatos distintos, maniobras que escapan a nuestra razón y nuestra lógica, y marcas en el suelo de estos aparatos y la observación de los pilotos de estas naves. Todo forma parte de la ovniología actual, pero también de nuestra cultura, porque aparecen en todo tipo de canciones, de películas y también de publicidades. Y sobre todo en nuestro inconsciente. Ahí se anida la noción aterradora de las distancias increíbles que logran en sus travesías y también la certeza de tener una tecnología muy avanzada que nosotros no la podemos tener. Y también una terrible sensación de sentirnos indefensos, cosa que los hombres no estamos acostumbrados. En el próximo bloque, nos sumergiremos en los increíbles pero veraces relatos de los testigos calificados. Pilotos civiles, comerciales y militares que han visto extraños objetos, han sufrido alteraciones en su instrumental. Han sido encandilados y confundidos en los cielos de esta pequeña cápsula espacial llamada Tierra. Los que están en la torre de control, estos yo les creo todo. Y después tenemos también, o antes, si tú quieres, a los astronautas. A los astronautas y a los cosmonautas, ¿verdad? Existen tres testigos de relevancia. Los astronautas, los astrónomos y los pilotos de aviones. Nuestras más avanzadas teorías dejan un gigantesco campo de vacío entre nosotros y ellos. A continuación, los testimonios de aviadores que han tenido encuentros con OVNI y de piloto a piloto contemplaron con estupor las maniobras y condiciones de vuelo para ellos incomprensibles. En este largo caminar de mi investigación me he encontrado con todo tipo de escépticos. ¿Pero qué sería de nosotros sin los escépticos? Porque ellos nos ponen barreras en el camino, nos cierran todas las puertas, pero nos obligan a investigar, a indagar, a analizar para encontrar respuestas. Y los pilotos, nuestros aviadores saben más que nadie que un aparato físico no puede realizar un viraje de 90 grados a alta velocidad. Ellos saben que lo que están viendo es cierto, que sus ojos no le engañan. Y ellos saben como nadie
calcular los tamaños y las alturas. Y sobre todo, guardar mucha frialdad cuando todo su instrumental está enloqueciendo. Me dice, son ovnis, empezó a gritar él. Y le digo, sí, se me hace que son ovnis, porque no tienen tipo de avión, conocemos los aviones militares y todo eso. No tuviera un poquito el conocimiento y la cultura aeronáutica, podría pensar en que pudimos haber visto algo, un tipo de avión militar, pero estábamos muy familiarizados con los aviones que estaban volando ahí, estamos muy familiarizados con una sonda, estamos muy familiarizados con el seguir el rastro de un satélite, pero esto realmente ni era un satélite, ni era un avión militar, ni era nada que realmente yo con los años que tengo en esta cuestión de la aviación me pueda dar alguna explicación. Yo pienso que es un testimonio de gente que estamos entrenados, de gente que tenemos una serie de exámenes psicológicos, psicométricos muy especiales, que somos gente que ama la aviación, que somos gente que ama la humanidad, que nos gusta transportar a la gente para que sea feliz y llegue a su punto de destino con seguridad, y que hay que a veces declarar la verdad. O sea, si yo vi un fenómeno, a lo mejor ese fenómeno puede evitar algún accidente aéreo, si se menciona o se detecta a tiempo. Entonces yo pienso que se debe de decir, porque con eso hacemos una especie de protección y de conocimiento de cómo se mueven estas naves y cómo comportarnos nosotros. O sea, ellos solos nos evaden, o yo sigo con el ascenso, o viro a la izquierda, a la derecha. Son códigos que todos ellos no los conocen, ellos tienen otras reglas. Por lo que yo vi, no puede ser terrestre. Tiene que ser de otra situación y de otra dimensión. Formas sólidas, esféricas, planas, luces que bailan, se fusionan y se separan como bolas de mercurio. Estos aparatos no vuelan, se transportan, se trasladan, no vuelan. Uno de los testimonios más certeros, pero desconcertantes al mismo tiempo, son los controladores aéreos. Algunos piensan que estos objetos son materia y que son captados por el radar. Otro piensa que son solamente luces, que son vistas, pero no son analizadas por ese radar. Muchos nunca han visto nada, pero son testigos del pánico que tienen los aviadores contactados. Hemos sido testigos involuntarios, como decía anteriormente, de la presencia de vuelos de objetos que penetran a nuestro espacio, que no deberían de estar allí. Por la facilidad que tenemos nosotros aquí arriba, pudimos salir a lo que es el balcón de la torre de control, y desde ahí observamos y efectivamente el evento estaba nos llamó mucho la atención, porque fue algo completamente inusual, ni mucho menos lo hemos vuelto a ver. Tan espantado estaba que su vuelo era hasta México y pidió aterrizar en Mérida porque no aguantó la presión, o yo no sé, ¿no? Fue algo, pues también para mí algo fuera de lo normal, ¿no? No ver nada en el radar y no poder realmente, pues, quizá ayudar más, ¿no? A esa tripulación, que realmente sí se bajó, pues, asustada. El que vimos salir del Popocatépetl ascendió con un ascenso muy rápido, además muy vertical, que no lo hace ningún avión. Un ascenso muy, muy rápido y una velocidad fácil que será de unos 2, 3 mil kilómetros por hora. O sea, calculando más o menos. Nuestra ciencia intenta fatigosamente despegar de los rudimentarios principios mecánicos que han anclado nuestra historia en este planeta. El horizonte es amplio. Astrofísica, agujeros negros, universos paralelos. Las maniobras de los ovnis. Virajes de 60 y 90 grados y vencen la ley de la inercia. Frenadas en seco, vencen la ley de la gravedad. Caída de hoja al viento. Y ese movimiento también de colibrí, como si no lograran velocidad cero. Y todas estas maniobras las hacen en el espacio sideral. Y hay 36 astronautas rusos y también norteamericanos que los han visto.
como esa cosmonauta rusa que permanentemente aparece por televisión diciendo que ella vio auténticamente OVNI. Pero la NASA, Baikonur y cualquier otra empresa espacial terrestre lo niegan. Cuando fue más notorio fue cuando se empezaron a desvanecer, o sea, se juntaron y empezaron a irse por diferentes rumbos y no se volvieron a juntar más. La civilización actual es la primera que ha traspasado los límites planetarios. Estos viajes prefiguran el fin del mundo, no en sentido apocalíptico, sino en el sentido de un acabamiento, de una clausura, o mejor dicho, de una nueva apertura. La puesta en práctica de velocidades cada vez más extremas hará que la Tierra en cuanto a extensión se reduzca, por así decirlo, a nada, y que el único lugar que subsistirá será la velocidad misma. Al momento que íbamos atrás de ellos, el que iba en la punta, de repente se sale de la formación y hace un ascenso vertical, hacia arriba, enorme, rápido. Y lo vimos, cómo se salió. Le digo, ¿sabes qué? Ya vámonos, ya no lo vamos a alcanzar. Vamos a seguir el vuelo hacia Puerto Escondido. Como estábamos mirando, pasó arriba de nosotros. El solitario, el que se había salido de la formación. Si la velocidad es el poder, la velocidad absoluta es el poder absoluto. Los investigadores tenemos que manejarnos con una información desconcertante y contradictoria. Y tenemos que elaborar explicaciones lógicas y pautas de comportamiento dentro de la lógica y el razonamiento nuestro. Pero una de las intrigas, o quizá la mayor, es el silencio total con que se mueven estas naves. No hay ruido de motores, ni de hélices, ni de gases de cohetería espacial, ni fricción de aire. Absoluto silencio. Salvo un simple sonido de soldadura autógena o de abeja. El oído de la mente. La voz del universo. Mensajes que atraviesan el vacío. Ondas invisibles que recorren distancias interplanetarias y son captadas tan solo por algunas mentes. En el próximo bloque, contactos telepáticos. La voz del gran afuera resonando muy adentro. Sí hay extraterrestres, sí hay contactos telepáticos y de diferente tipo. ¿Cuál es la voluntad de nuestros visitantes? ¿De dónde vienen? ¿Por qué se ocultan de todo el mundo? Y al mismo tiempo, muchas veces, se exhiben, se anuncian y comunican con unos pocos elegidos a los que definitivamente les cambian la vida. Hace mucho que les hablo de los OVNI y de esa disciplina que es la OVNIlogía, estudio y tratado de los OVNI. Pero antes de hablarte y de informarte a ti, estudié, analicé, indagué y cuando tuve la certeza, recién te informé. Y encontré sus marcas en Teotihuacán, en México, y el increíble Machu Picchu, en Perú, y también en los muros de los templos sagrados y en los antiguos textos bíblicos, en las laderas del Cerro Uritorco, en la provincia de Córdoba, en la Argentina, y también en los inmutables Moai. Los Mataquiterani, los ojos que se quedaron mirando al cielo en la lejana Rapa Nui, cristianizada isla de Pascua. Y lo más desconcertante de todo es que no solo está grabado en las rocas, sino también en nuestra mente. Y nos hablan, nos convocan y quieren que demos testimonio. Algunos de los casos de contactados, la llave de entrada es el sueño. Y más que el sueño es ese punto de vigilia entre lo consciente, lo inconsciente y el sueño. El contacto que tuve con el comandante Ashtar
fue telepático. Es decir, telepático, pero en meditación, saliendo de mi cuerpo, o sea, astralmente. Fui a la nave, estuve ahí con él una sola ocasión. De lo que él nos hablaba, todos lo entendíamos, porque cualquiera que sea el idioma de las personas que estábamos ahí presentes, nos habla por medio de, ya sea físicamente o nos habla telepáticamente. La telepatía son ideas más bien, y nos transmite la idea. Así es que todos entendemos lo que nos dicen. En una de unas pláticas que tuve con mi padre, el señor Martín, que en paz descanse, me decía de que tenían contactos telepáticos, incluso lo venían a visitar aquí, en este lugar, en el Centro de Investigación Maya Haltunja, tres seres que él decía que venían de las Pléyades. Incluso tengo los nombres, que es Gunabel, Bolonshu y Rabin. Eran tres seres que venían a verlo casi a seguido aquí por las noches. Bueno, él hasta tercero de primaria estudió, entonces tenía un conocimiento extraordinario de que podía, por ejemplo, en cuestión de las matemáticas, nos hablaba mucho de astronomía, de astrología, la numerología maya, que pues cada día nos sorprendía más, pues de dónde aprende todo eso. Incluso cuando vinieron unos lamas del Tíbet, buscaban un lugar específico y tranquilo y decidieron venir acá en Nolo sin saber, sin conocer a mi papá. Yo iba a servir de traductor con él porque un lama hablaba inglés y de traductor para traducirse a mi papá al español. Pero no necesitamos traductor, él hablaba tibetano directo y todavía me sorprendió más. La descripción física de nuestros visitantes no es incongruente con una posible mutación de nuestros propios cuerpos en miles de años. Los miembros estilizados de quien hace mucho abandonó los esfuerzos físicos. Los grandes ojos de una especie básicamente visual. El cráneo enorme de un cerebro superdesarrollado que no necesita tener voz porque domina la telepatía. Mi nombre armónico es la suma de vibraciones de lo que yo soy. Entonces, cuando me llaman por mi nombre armónico, mi cuerpo vibra y eso me ayuda a salir adelante. Recuerdo hace algunos años que iba yo como a las 9 de la mañana hacia una cita que tenía. Recuerdo que había un carro adelante de mí que iba muy lento, un carro viejito. En el medio iba un camión de pasajeros y me tapaba el poder ver, entre los dos me tapaba el poder ver qué había adelante. En el carril del lado derecho estaba estacionado un camión de redilas. Yo no lo vi, no lo había visto. Entonces, a la velocidad que venía, yo iba a traspasar a estos dos carros yéndome hacia el carril de la derecha, y a la velocidad me hubiera rebanado ahí exactamente, no habría forma de salvar. Pero precisamente cuando empecé a hacer esa operación, alguien me gritó mi nombre armónico, Elka, y eso mismo me hizo enfrenar. Pues eso fue lo que me salvó, dejar para voltear a ver quién venía conmigo en el carro. Por supuesto no venía nadie, pero entendí que era porque no me hablaron por mi nombre terrestre, Moisés, sino por mi nombre armónico. Indudablemente, para que exista un contacto telepático tiene que haber un emisor y un receptor. Pero ¿cuál es la zona del cerebro que lo recibe? ¿Por qué recibimos mensajes de seres de otros mundos? ¿Y por qué tenemos sueños precognitivos y proféticos? Los seres humanos que tienen grandes condiciones paranormales son los pilotos de la mente. Y tal es el caso de mi gran amigo Benjamín Solari Parravicini, el gran paragnosta argentino, el que bauticé, y ahora más que nunca, el Nostradamus de América.
En el final del tiempo, en la hora primera de la hora, de nuevo bajarán a la Tierra los astronavegos del ayer, portando palabras de advertencias. Convivirán estos seres azules la vida con el hombre ciego. Sus naves serán guardadas en altas cumbres de montañosas regiones, dentro de sus ya conocidos cráteres. El astronavego astral hará el bien al terráqueo sin ser este advertido. ¿Un soñador a la luz del día? ¿Un explorador de la discontinuidad? ¿Quién era Parravicini? Ya no como hombre, sino como ser luminoso, para que hasta seres ajenos a la Tierra lo viniesen a estudiar. ¿Quién le brindó ese don? ¿Y por qué? ¿Qué buscaron en su mente los astronavegos azules? Ante las constantes visitas de navieros extraterrestres, la ciencia negará, luego dudará y por fin dirá, verdad, verdad, y nuestra sapiencia ha quedado atrás. Los planetas dirán al hombre de razas no humanoides de belleza estética y poder mental superior. Los pilotos de otros mundos se contactan con nosotros desde hace mucho, pero mucho tiempo. Cuando tú tienes una visión de un aparato extraño ahí en el espacio atmosférico, tienes un contacto del primer tipo. Cuando de pronto el aparato baja al suelo y deja marcas de su evidencia, tienes un contacto del segundo tipo. Y cuando bajada la nave y sale el piloto de esa nave, tienes un contacto del tercer tipo. Y cuando ese piloto, ese astronavego, te introduce adentro de la nave, tienes un contacto del cuarto tipo, las conocidas abducciones. Y de pronto también tienes de mente a mente un contacto telepático con un ser de otro mundo y tienes los contactos del quinto tipo, los pilotos de la mente. Y de pronto también los observatorios radioastronómicos de distintas partes del mundo captan señales inteligentes del espacio exterior, señales radioastronómicas inteligentes que no son codificadas y son los contactos del sexto tipo. Y todos son extraterrestres, fuera de lo terrestre, fuera de nuestra tecnología, fuera de nuestro conocimiento y cultura. No quiere decir que sean marcianos y jupiterianos, sino que están fuera de nuestra realidad cultural actual. Hay en el universo muchas voces además de la nuestra. En el próximo bloque, las ondas de radio que cruzan el vacío, hablando en un idioma para nosotros desconocido. La tecnología de estos objetos voladores o flotadores no identificados no pueden ser ni de Estados Unidos ni de ninguna nación conocida en la Tierra. La tecnología humana también avanza. Inexorable y tercamente, quizás el tiempo no sea una muralla, sino un compañero necesario. Un amigo que nos guiará en la oscuridad hasta que ya no lo necesitemos. Porque puede que haya otras fórmulas también que no conocemos. Tendría que nacer otro que sepa cómo hacer para transportarte en el tiempo y para transportarte en el espacio sin que tenga que ser el desplazamiento del cuerpo en una línea, ¿no? Puede ser. El efecto electrohidrodinámico que ya se aplica en lo que vendría a ser romper el radar con los aviones stealth, todo esto. Es una tecnología que obviamente va creciendo y que a través de la tecnología vemos que del espectro electromagnético, que es muy grande, pues el hombre solamente con nuestros ojos vemos muy poco. Pero ya tenemos instrumentos para poder ver más. Entonces yo siento que la energía apenas estamos descubriéndola. La radioastronomía consiste en el estudio de los cuerpos celestes a través de las ondas de radio que emiten. Aquí no se trata de telescopios, sino que son grandes platos que tienen forma parabólica que captan esas señales
radiales y están comunicados a una computadora que decodifica esas señales tratando de buscar un patrón inteligente. Y creo que casi todos los observatorios radioastronómicos del mundo reciben señales radiales artificiales inteligentes y no tenemos el ABC interplanetario para interpretarlas. Pero son mensajes. Algo nos quieren decir. La pregunta que tú me la haces porque sabes que la gente lo pide. ¿Qué es un ovni para ti? Bueno, pues eso. Para mí es un ensayo. De que estando siempre arriba, en el aire, pues nos hace pensar que a veces las piedras nunca voltean a las estrellas, pero las estrellas también voltean a ver la piedra. Pero esa piedra y esa estrella pueden ser del mismo material. Las grandes potencias ya tienen contactos intergalácticos con extraterrestres. Que no lo quieran aceptar por no crear una psicosis es una cosa, pero que existe, existe, y no lo podemos negar. Para mí el fenómeno OVNI es un ensayo, pero al mismo tiempo está en el mundo de los fantasmas, está en el mundo de las mitologías, está en el mundo de las supercherías, de la brujería, del vudú. ¿Son nuestros visitantes procedentes de un futuro lejano? ¿Acaso son nuestros creadores volviendo atrás la rueda del tiempo? Nuevas preguntas que probablemente tengan antiguas respuestas y algunas certezas. La velocidad de ascenso y de maniobrabilidad de esa esfera, pues es algo que tal vez en algunos años más, muchos más, pudiéramos llegar a volar sin tener esas áreas de sustentación que nosotros le podemos llamar alas o ala rotativa. Digo, a lo mejor en 300 años podemos tener otro tipo de vuelo, pero por el momento no hay una explicación lógica y física. Tienen un movimiento inteligente, no se detienen nada más por detenerse, no viran por virar. Ellos saben por qué lo hacen, tienen un movimiento muy, muy inteligente. Saben hacia dónde van, se mueven a inteligencia. De alguna forma hay que tomar en cuenta de que esas velocidades, esas dimensiones de aerodinámica y de adelanto no nos pertenecen. Yo estoy delante de ustedes hoy porque fui testigo de un ovni en 1959. Pleno mediodía, una nave cigarro, esa portadora de ovnis más pequeños, y lo vi. Iba volando en un avión de la Fuerza Aérea Argentina con el capitán Alexis de Nogáez, de esa Fuerza Aérea Argentina, y de pronto a las 12:30, en un cielo claro, límpido, diáfano, el capitán de Nogáez me dice: fíjate, Fabio, qué es lo que tienes detrás. Miro hacia la izquierda y lejos venía un bolígrafo volando, largo, de 150 metros, que de pronto, en total silencio, se detuvo. No se cayó. Hizo un ángulo de 60 grados y se perdió rápidamente hacia el norte argentino. Y ahí le pregunté al capitán Alexis de Nogáez, quizá la pregunta que hizo cambiar mi vida: ¿qué es esto, Alexis? Eso es un plato volador. Para algunos son naves extraterrestres y para otros el arma secreta de alguna potencia. En aquellos momentos todavía se pensaba en la posibilidad del arma secreta, cosa que luego fue descartada. Y a partir de ese momento cambió mi vida. Sabía que tenía que dejar mis tareas habituales. Dejé el profesorado de historia. Mi carrera de actor, director y autor de teatro, radio, cine y televisión. Y me adentré para siempre en la incertidumbre social. Fue difícil, muy difícil. Pero no me arrepiento.
¿saben? Encontré muchísimos amigos en mi largo recorrido. Visité y viví 18 países y fundamentalmente sé que estoy en el camino de la verdad. Antes nos decíamos, ¿por qué no hacen ruido? ¿Por qué su presencia calcina el pasto y la tierra? Y ahora nos preguntamos, ¿es el universo un dios inteligencia que se autogenera en continuo presente intertemporal? Una civilización más avanzada puede romper con la velocidad del tiempo, puede romper con tantas cosas que en un pestañear están en la Tierra y están en donde quieran. Pues realmente nuestra tecnología, ¿qué tendrá? 150 años. Desde que empezaron los ferrocarriles, que el telégrafo, ¿verdad? Creo que... bueno, entonces estamos en pañales todavía con la tecnología, por la edad que tiene la humanidad, ¿no? ¿Cómo vamos a saber si esta gente tiene miles de años en tecnología? ¿Qué no podrán estar haciendo si nosotros ya lo que estamos haciendo? Naves espaciales que tripulan nuestros maestros extraterrestres lumínicos, que son espiritualmente y tecnológicamente más avanzados, con un kilo de sal pueden viajar aproximadamente 30.000 años luz. Entonces, obviamente, nosotros podemos tomarlo como ciencia ficción, pero vemos que la ciencia ficción tarde o temprano alcanza la ciencia. La velocidad de ascenso y de maniobrabilidad de esa esfera, pues es algo que tal vez en algunos años más, muchos más, pudiéramos llegar a volar sin tener esas áreas de sustentación que nosotros le podemos llamar alas o ala rotativa. Digo, a lo mejor en 300 años podemos tener otro tipo de vuelo, pero por el momento no hay una explicación lógica y física de lo que yo pude ver. Si alguien pudiera a mí darme una respuesta, bueno, pues yo también me gustaría, pero por los años que yo tengo volando, difícilmente alguien que vuele me la puede dar. Sí, sí creo que puedan ser seres de otras galaxias, de otros planetas que nos están visitando para experimento, para ayudarnos. No sé, la verdad, pero sí, yo sí creo mucho en este fenómeno. Así como nosotros hemos enviado como humanidad, o sea, sondas satelitales para ver si existe la posibilidad de vida semejante a nosotros en otros lugares por conocimiento científico, yo siento que la probabilidad matemática existe de que haya otras razas que también busquen ese contacto con otras humanidades. Y, ¿por qué no mencionarlo? Para ayudarnos, pero también, si vamos un poco a la ciencia ficción, también podría decirse que para estudiarnos. El fin del siglo XX nos encontró buscando en las estrellas a nuestros hermanos mayores, conscientes de que son superiores, pero también seguros de su benevolencia. El tercer milenio nos prepara para el encuentro definitivo. A través de esas experiencias vamos a encontrar la respuesta de, bueno, los ovnis están aquí, los ovnis existen, los ovnis son reales. Dejémonos de eso. ¿Qué quieren? ¿Por qué están aquí? ¿Qué quieren de la raza humana? ¿Cuáles son sus intenciones finales? Porque contemporáneamente en nuestra vida de 50 años, de Roswell para acá, no sabemos nada. En todos lados del mundo estamos viendo ahora anuncios comerciales donde participan las naves extraterrestres. Ya telepáticamente se está haciendo la preparación de una manera de desensibilización sistemática para que cuando se venga este proceso sea un proceso en el cual no se sufra, no se llore, no se duela, sino que se dé de una manera sencillita. Lo que vendrá, la incógnita de siempre. La hora cero de la humanidad será cuando nos contactemos con una civilización extraterrestre, posiblemente en el siglo XXI. Pero siempre recuerdo de mi gran amigo, el doctor James McDonald, físico atmosférico, vicerrector de la Universidad de Tucson, de Arizona, que hace muchos, pero muchos años me dijo algo que me sorprendió enormemente. Mi querido amigo Fabio, tenemos que prepararnos para el futuro contacto con una civilización extraterrestre en el siglo XXI.
En aquel momento me sorprendió tanto y no le creí, a pesar de que era el doctor McDonald. Pero ha pasado el tiempo y hoy le digo, mi querido amigo Jimmy, creo que tenías razón. Y ahora saben también ustedes que no solamente Fabio Serpa tiene razón. Nos encontramos en el próximo misterio. Vamos a entrar juntos los dos a la otra puerta. Gracias por estar, mi compañero de ruta.